Bueno, esa es la postura de la vicepresidencia en voz del portavoz vicepresidencial. Vamos con una pregunta con Estuardo Zapeta. Lo que sí tenemos que decir es que el debate sigue en el Congreso de la República. ¿Cuándo? Ese va a ser otro tema, porque el Congreso tiene ahorita pendiente, tiene 2 días para el presupuesto 2017 y luego pues viene diciembre. Yo creo que tenemos que estar claros ahí que ahorita es el artículo 3, de hecho el de derecho constitucionario. Y en este tema, una pregunta para el comisionado. De hecho, derecho constitucionario es un tema que apareció en los acuerdos de paz hace 20 años. O sea, estoy tomando del acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas y varios estudios, y cito uno, lo traje porque yo creo que es importante, el orden jurídico de los pueblos indígenas de Centro de Estudios de la Cultura Maya. Ya decía hace más de 20 años que la problemática iba a ser siempre la jurisdicción, el reconocimiento y la institucionalización de cualquier reconocimiento de derecho indígena. La pregunta es la siguiente, comisionado, ¿podría este tema salir de las reformas constitucionales propuestas para llevarlo a una discusión propia y continuar con los otros cambios al sistema de justicia? Pues es una decisión naturalmente de los señores diputados, el hecho ahora, que si hubiera llegado a 103 votos, yo creo que en todo caso es un avance gigantesco poner un tema de estos que ha generado un nivel tal de contradicción, inclusive con unas excusas que no son del todo atendibles cuando se dice para qué se va a regular lo que está regulado ya, para qué se va, si está funcionando bien, por qué. Entonces, ¿cuál es el temor real? ¿O es que hay una oposición a toda la reforma y se ha utilizado el tema de la jurisdicción indígena como caballito de batalla para tratar de echar abajo toda la reforma? Vamos con Daniel Girin, una pregunta. Sí, usted mismo, el comisionado, está hablando de temor, y en la nota de nuestros compañeros, muchos de los participantes, líderes indígenas, hablaban de racismo. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo interpreta ese temor? Creo que hay realmente una deuda del país con los pueblos indígenas, que merecen ese reconocimiento constitucional de su jurisdicción como la han venido aplicando, que había o hay fórmulas alternativas admisibles, como se presentó en alguna de las enmiendas, pero definitivamente es el Congreso el que tiene que dar la última palabra. Tengo una pregunta para la fiscal general. Usted hablaba de alternativas en el tema de la jurisdicción indígena. ¿Qué alternativas hay si se ha encontrado con esta resistencia en el Congreso de la República? No, yo no he hablado de alternativas. Yo lo que he referido es que la jurisdicción indígena debe de tener el reconocimiento constitucional, puesto que históricamente ha funcionado en el país y que se puede tomar como un método alterno de solución de conflictos, como existen los arbitrajes, por ejemplo, que están regulados en la ley de arbitraje y que han sido aceptados en el país. De la misma manera, las autoridades indígenas realizan una función de conciliación en muchas ocasiones, y lo que se requiere es el reconocimiento constitucional a esa labor que, por cierto, realizan ad honorem. ¿Se recomendaría retomar este tema, aunque sea en otro momento, para profundizarlo dentro del Congreso de la República? Me parece que sí, que es correcto retomarlo, y ojalá que los dos votos que hicieron falta el día de hoy puedan hacerse valer en la próxima ocasión para lograr ese reconocimiento de la función jurisdiccional indígena. Bueno, vamos a la segunda pausa. Ya lo sabe, la etiqueta del Gran Debate. Envíe sus comentarios y preguntas. Volvemos luego.